Paso a paso usted pasee, este poquito a poco lo logra Paso a paso usted pasee, este poquito a poco lo lograste. Paso a paso usted pasee, este poquito a poco lo lograste. Paso a paso usted pasee, este poquito a poco lo lograste. aquí de regreso paso a paso step a step así que acuérdense padres estas vacunas muy importante uh, vaya a su escuela si no si tiene alguna pregunta o si no sabe cuáles son las vacunas que tiene, que sí. tiene su hijo o hija entonces muy importante. Muy importante. Entonces, ahorita hablamos de eso también, porque hay que hacer una canción para los niños. We have to do a song about kids getting shots, because I went to a school the other day and everybody was crying. The kids had not even gotten their shots, ni le habían puesto la vacuna, but they knew I was coming. So, tenemos que hacer una canción. Oh. Sometimes things that hurt are gonna be good for you. ¿Verdad? <laughs> Así que hay que decirlo. a veces duele, mira, va a ser bien para usted. Así que, bueno, y hablando de sometimes things that hurt, nada nah, más de la que gozando con Dayana. I have an idea. Tengo una idea tremenda. <risa> <risa> Tenemos aquí tremendos invitados aquí, pero le voy a dejar con ya la persona que ustedes saben que esto es su casa. Ella ha venido aquí tantas veces y siempre está con nosotros. La semana pasada estuvo hablando de salso el sí, festival. Pasada, que, sí. ¡Wow! ¿no? Después les contamos de eso, porque la verdad que algo tremendo. ¿eh? El tren y todo lo que está pasando, y con la magra por allá, con la zumba, y todo, todo, todo. todo. Estoy exhausto, pero aquí gozando con ustedes. Pero... Hola Diana, ¿cómo estás? Doctora Diana Worden González, ¿cómo estás? Doing? I'm doing great, muy bien, gracias. Muy bien. Por... ¿Y a quién tenemos con nosotros? Sí, tenemos dos personas uh, aquí: Lynn Carver. Lynn Carver, aplauso. She's with the After School Coalition. La, co la, la, co la coalición, coalición de, de it's, programas. It's de, de después de escuela, ¿ok? Aplauso para Laura. Laura es la Northwest Arkansas Executive Director for Arkansas Advocates for Children and Families. Así que ella es la ejecutiva, la directora ejecutiva para la agencia que son como los ab hacen abogacía por niños y familias, o sea, ellos trabajan mucho, yo la he visto mucho trabajar con legisladores y hablando. And we have to change this and we have to change that. <laughs> y ella, hey, activa ahí, bien chévere, bien militante, wow, pero bien. que crea wow, mucha wow, conciencia. Pero today we're, we're here to talk about uh, after school, ¿verdad? Vamos a yes. hablar de programas de de después de la escuela, porque tengo de hecho muchos estudiantes, a lot of students, even high school students that we're going to hear a little bit here and a little bit. hablando precisamente estudiante que me dicen paparra pero aquí no hay cosas que hacer después de la escuela. Mm -hmm. we don't have anything to do after school even our high school students are beginning to kind of say que podemos hacer how can we help what other activities can we do y estos movimientos, what you're bringing today is something that's going on at a national level yes um, the, the lights on after school national campaign oh, that's what october lights. the 23rd, okay. next thursday este próximo jueves octubre 23, va a haber un evento que se llama lights on que es como que dice prende las luces aprender las luces <laughs> and why lights on porque eso de nombre de lights on because learning can continue After school, so we have to keep the lights on. Ah, um, after school programs, before school programs, after school programs, and summer programs um, help our students learn and grow, and it gives parents the peace of mind that their kids are safe and that they're being nurtured and they're learning. Okay, pues entonces este es un enfoque de un programa a nivel nacional. Prender las luces, como quien dice, usted sabe, cuando se acaban las clases, especialmente ahora en invierno, en winter that gets dark early, entonces oh, aprender yeah. las luces en la casa, porque el, el enfoque completo es, la escuela terminó, pero no importa, llegaste a la casa. Vamos a aprender las luces, vamos a hacer tareas, vamos a, a en, en los veranos a mantenernos ocupados, eh, vamos a estar en sitios seguros donde nuestros niños puedan estar aprendiendo después de escuela, porque muchos de los retos que tenemos... Ah, y es, antes de la escuela también. Y an, uh -huh. antes de la escuela hacer es eso, before school, after school, utilizar esos momentos antes y después para que nuestros niños aprendan. Pero que yo sé que hay una preocupación grande, big concern de nuestros padres uh -huh. acerca de after school, como... ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer mi hijo? I'm working till 6, trabajo yo hasta las 6, mi hijo sale a las 3, he's out by 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Así que, this is a kickoff. Esto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Cuánto? Million. One, one million people o, 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 over a million, sobre, uh, sobre million de personas. across the nation celebrating okay. lights on after school that to, same day same time same day and most of them in the evening okay, after school um, to bring awareness to having our lights on for our children um, in arkansas 26% of students are in after school programs but we have Many, many more. The others want to be in programs, but we don't have enough. It's like, like 74%? 26, Something 74 like hundred yes. I don't know. <laughs> 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 only so one in <and> four. Only <laughs> one in <and> four. <laughs> uh, one de cuatro niños. One in cuatro four. Del Estado de Arkansas. Wow. Wow. And the other three want to be in them. Almost half of those want to be in programs, but they cannot. Porque hay costos. Muchas veces el yes. programa después de escuela pues le va a costar a usted. Usted quiere meter a su niño en una clase, hacer algo, bailar, eh, cantar, sí. pero todo, esto tiene costo. Así que muchos de nuestros niños quisieran estar. Sí. Transportación, y los que padres ador, quisieran estar. La casa es muy, muy cara. Muy como cara. cara. Siempre. Entonces no podemos hacerlo, pero esto es para crear esa, ese tipo de conciencia. ¿Y Lynn, ¿cuál es tu rol en lo que estamos haciendo aquí? I've been involved with the um, Arkansas Out of School Network for quite a while. And um, in that work, I have discovered that um, kids that spend some consistent time in high quality after school programs have better grades. Mm -hmm. They are um, happier in school, more engaged mm -hmm. in learning. They are more likely to graduate high school, and they're actually more likely to go to some other kind of training or, or additional education after high school. Just from the fact that they have had this extra stimulation and opportunity to learn before and after school and during the summer. I love it. Man. And it's a program that actually has been shown to close the achievement gap between mm -hmm. low income or minority students and their peers. So it's really important. We have a great mm -hmm. preschool program in Arkansas, although we have a lot of kids that should be in or would like to be that aren't. But this is a this is an additional piece mm -hmm. to ensure that our kids get the kind of stimulation and learning that allows them to really excel academically and um, and then have better opportunities as they grow. So I'm. driven by the idea that we can do more for Arkansas kids. Claro que sí, claro sí, me encanta el punto de ella. B eh, básicamente, muchas veces, o sea, uno de, de cada cuatro niños puede estar en un programa después de escuela, tal vez estén pagando, tal vez sea gratis, pero los papás han conseguido esa oportunidad de hacerlo. El problema o el reto viene cuando el niño no puede estar. Un niño que está en programa después de escuela va a tener más éxito, esto ya prueba, uh -huh. ya esto se ha, de, se ha hecho estudio, va a poder ser lo más seguro gradual de la preparatoria, seguir hacia su educación eh, más, ade más adelante, está más feliz, se siente más seguro de sí mismo. Hay tantos, tantas, tantas uh -huh. cosas que ayudan en cuanto a esto. Entonces, Lynn, ella ha estado trabajando por muchos años uh -huh. en la importancia de que estos programas tienen que ser no solamente para uno de cada cuatro niños, sino para todos los niños de Arkansas que puedan tener la misma oportunidad y especialmente cuando miramos los índices de, por ejemplo, si somos minoría o si somos, eh, por ejemplo, con lo, lo que le llaman el poverty level aquí, que a mí lo que me gusta decirle es que le estamos echando muchas ganas porque queremos nosotros el sueño americano, gente, ¿sí? pero, pero muchas veces estos niños son los que sufren estas consecuencias de no poder tener los recursos para estos programas y este evento va a ser precisamente para crear conciencia a nivel nacional, pero en el, en el estado de Arkansas, como estos programas tenemos que seguir desarrollándolos para que nuestros niños tengan mucho 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 éxito. Así que el programa cuando vengamos para la próxima sección le vamos a hablar cuándo sucede, a qué hora sucede, qué es lo que va a haber allí, pero tenemos a, a, a My amiga Laura Kellum, hablame un poquito. You got one minute or maybe less to just just give me a little bit of what, what's your involvement. Sure, we want to convince uh, policymakers, the uh, people from cities to schools to the state government and even federal government, to know that they need to invest in these type of programs to help kids, uh, to give more kids opportunities to learn, like those three fourths that Diana was talking about. So we're trying to work on it at the policy level to make sure we have more public investment. Ahí está. O sea, que el público, uh, poliza. O sea, todo lo podemos hablar aquí, todo bien bonito, pero los que hacen las leyes, nuestros legisladores, nuestros senadores, la gente que hace las leyes, por ejemplo en Arkansas, ellos tienen que cambiar las leyes para que esto suceda. Entonces, ahí es donde Laura entra con su grupo y empieza a crear conciencia con ellos y decirle, hay que cambiar la póliza, hay que cambiar la ley. Pero vamos a cuando regresemos para que la gente sepa cómo ellos pueden participar para que esto suceda. Regresamos ya mimito, aplauso. Please. A A pesar a pesar. Smoking ain't cool, you don't look older Look like a fool with a chip on your shoulder Smell real bad, you stink like shoe You have bad breath, nobody gonna kiss you You better stop or be poisoned down your throat your Breath is bad and man, that's not a joke If you don't stop, it's gonna knock you cold And believe me, nobody gonna kiss you Say goodbye to friends, your health, maybe even your life There are people who care if you smoke Talk to one Now you get No te hace mayor lo que te haces, un tonto con pesta morón Eso que feo huele, a ti no quien se pegue Aliento malo tiene, nadie te quiere Deja de empujar, veneno en tu garganta Tu aliento no está nada, el fijo está que espanta Si tú no dejas eso, siempre vas a pestar Y si tú apestas, nadie quiere besarte Dile adiós a tus amigos, tu salud y tal vez hasta tu vida Existen personas a quienes les importa si fumas Busca el consejo Nobody gonna kiss you. Y ya estamos aquí de eso, a paso a paso, usted para usted. Estamos hablando de programas que son antes de empezar las clases y después de las clases. Estos uh -huh. programas ayudan a los estudiantes a, a ser más felices, a, a aprender un poquito más y a tener esa visión de, de poder hacer más, a, algo más de su vida después de, de, de que se gradúan de la high school. Um, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo sí. de uno que se, el, se llama Len y la señora la Laura Lynn Carver y Laura Kellum y la, do, la doctora Diana Worden González. Bueno, ahí ella ya la conocen todos. Sí, están aquí precisamente para hablar del evento que ahora viene este próximo jueves para crear esa conciencia. ¿Qué es este jueves? Este, este jueves. jueves. Este próximo jueves, octubre 23. 23, octubre 23 para todos, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Just going to uh -huh. the Jones Center to do what? Um, vamos a tener programas allí. Uh -huh. We're going to have some programs that have after school programs. Okay. And already we have some programs that have 21st century community learning centers. For okay. example, Sonora Elementary, Springdale High School, uh, Sonora Middle School. Um, but we're also going to have some of the University of Arkansas Laundry and Literacy programs. Okay. Okay. Um, Childcare awareness of Northwest Arkansas. Okay. And uh, Camp War Eagle, Kids World, and the Girl Scouts. and okay. we Still have more. So. these estas basically son organizaciones, organizaciones que tienen programas the, después de la escuela so, para so los estudiantes. Can come and they can ah, see hola. what programs are here. This one, you list. And uh -huh. also to learn more about um, awareness of. Before school, after school, and summer programs. Ok, entonces básicamente es ese día van a tener muchas organizaciones que ya están haciendo estos programas. Muchas veces nosotros lo que nos pasa es que no tenemos la información completa, no sabemos, a veces estamos mal informados. Hay muchos programas, muchos programas. Ahí van a estar todos ellos. Me imagino que People That Speak Spanish, en sí. uh -huh. inglés, y uh -huh. Marshall Lee, para uh -huh. todo el mundo, para que los padres uh -huh. puedan llegar con sus niños y mirar cuáles son los programas que hay. ¿Cuáles son los eventos que están pasando? Que yo me estoy perdiendo, que pueden ayudar a mi hijo a, a desarrollar mejor su educación, su autoestima, echar hacia adelante para que él pueda llegar bien lejos en la vida. Así que es un evento completamente gratis. It's free event. Yes, free event 5 uh, a 7 en la tarde. 5 to 7. to p.m. at the Jones Center. Um, it's for the whole family. Um, we're going to have a, it's a big celebration of after-school programs, and there will be food, fun, games, demonstrations. Juegos, um, so there'll be entertainment. Yes, so we want we want to bring the whole community out to learn about these programs, and we want we want after-school for all, for every child. Ahí está, programas después de las escuelas. Y, y, y estamos enfocándonos también eh, antes de escuela y después de escuela, pero yo sé que la preocupación, bien, bien grande para muchos, muchos de nuestros estudiantes y nuestros padres, es qué hace mi hijo cuando sale de la escuela, uh -huh. lo que yo llego del trabajo. Uh -huh. Entonces, aquí hay unos programas súper, súper chévere. Y también este dijiste jueves, que, que hay programas que son uh, durante el, ver el verano, el ¿verdad? el verano también, sí. Okay. Bien ¿Sí? importante. Uh -huh. O sea. Cada momento que nuestro, nosotros podamos, eh, que nuestros hijos no estén en la escuela, ¿cómo nosotros podemos buscar la manera de que ellos estén en algún programa que los, estu que los enseñe a ellos? uh seguir creciendo en su educación de una manera divertida because it's uh -huh. a, it's in a fun way. I, yes. uh, most of these programs yes. are very fun. They're learning science. Uh -huh. They're learning how to dance sí. and sing. They're doing activities, um, cooking. often cooking things that know. they sí. may not be learning sí, in sí. school. There's not enough time in the school day, but they're learning these other things. And generally, always these programs have a homework helper time. Claro que so sí. you get tutoring. So by the time your child um, comes home. They're already finished with claro, their homework. ahí está. O sea, que, durante estos, que casi siempre estos programas, pero llega el jueves para que averigüe, pero muchos de estos programas, aunque están haciendo cosas divertidas como baile, eh, eh, cocinando, eh, le, leyendo ciencia. ciencia, tocando tambores, lo que sea, pero tienen una sección dentro de, su, de estos programas donde su hijo puede sentarse a hacer su tarea escolar su tarea hello no estoy aquí te llamo ahorita grande okay, oh, okay, pero para que sus hijos puedan entonces también hacer su tarea y así no tengan que llegar a la casa tardecito por la noche a hacer sus tareas ahí los ayudan también a hacer sus tareas okay vamos mm algo -hmm. something that would you, you would like to add to this uh, just that I hope that that people will come and see what's available and and how accessible it is so they have an idea of what their children might be able to do after school and just to encourage them to come and check it all out. Muy bien, mm -hmm. que, que lleguen, mm -hmm. que, que lleguen, que lleguen. O sea, lleguen los, los están invitando para que se involucren, para que este, tengan esa información de cómo ayudar a sus hijos antes y después de la escuela básicamente. That's really mm -hmm. and, 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 and Laura, I mean, uh, are you you're going to have uh, information there but also but uh, is there a way that parents then when they go there That they can say, well, how can I help? A, a Lauren, what do you yes. need from us? What, who do we need to be calling? Yes. What do we need to. Do? O sea, en otras palabras, como papá, como ya dijimos, hay programas solamente de uno para cada cuatro niños, a veces el costo. Ellos están diciendo, estos programas los necesitamos para todo el mundo. Pero usted, como padre, My high school students in the house. What can you do? Que uh, pueden hacer? Laura, Laura There at the at the event, we'll be able. People can sign up to get more information about after school programs and about the kind of community outreach we're trying to do. The, from our perspective, the more people in our community. Who know about the need for this and who rise up and let their voices be heard, uh, the better. We need our community leaders to know that this is a priority for everyone in our community, and uh, and we need people to vote and let their voices be heard. Okay, que básicamente que ustedes padres que para que ustedes estén bien conscientes, ellos ellos lo que hacen es que trabajan mucho con nuestros legisladores. Pero para mí el primer paso es llegar a donde ellos, ¿verdad? Que para que en ese día, en ese evento, que usted tenga información de que usted pueda decirle, pues, ¿qué yo puedo hacer? Yo, te, yo puedo hablar con mis legisladores, líderes comunitarios, porque es importante estos programas, cómo las diferentes organizaciones que hay pueden eh, conectarse y ser parte de este movimiento, donde usted se dé su información y a usted le están enviando correos electrónicos y diciendo, mira, está pasando esto, nos vamos a reunir tal día, hay que llamar a tal senador porque hay un programa bien bueno que ellos pudieran este, ayudarnos a conseguir, entonces pues un poquito de presión de esa manera, así que es bien, bien importante que los padres se involucren y que sepan, porque yo sé que ustedes quieren, además de eso, traer su elemento, porque yo veo a muchos de ustedes que yo sé que han sido maestros en sus escuelas, que son artesanos, que son personas que pueden ustedes decir, ¿me puedes ayudar a crear tal vez un programa después de escuela donde yo pueda enseñar a los niños a hacer diferentes artesanías uh -huh. o bailables, o so even our parents that uh -huh. have that experience that from the countries that they come? like uh, from that they've created like ballet folklorics and things mm -hmm. events mm -hmm. that they can add to say you know i can help with an after school program right. yo puedo trabajar con un programa después de la escuela i just need to help in getting it kind of off the ground or, co or connecting That's with my right. school because podemos añadir mucho mucho a eso y nosotros De la solución, so we become part of the solution, not mm -hmm. only like, well, I need after school programs, but guess what? I have a lot that I can offer mm -hmm. also. That's good. Right? Yeah, we're trying to, one thing we're trying to do is connect people with their skills and their talents to the kids who can learn from them. And people need to know how they can volunteer, and we're trying to create kind of a database to make sure people know how they can take part. Ahí señor. Ustedes tienen talento. Estamos mm -hmm. tratando de conectar a las personas con esos talentos para que usted pueda, de acuerdo a los gustos de nuestros niños, de sus habilidades. naturales si a él le gusta el baile pues mira que hay una persona que sabe mucho de baile y los podemos conectar si le gusta música aquí tenemos una persona en la comunidad que sabe de música y los podemos conectar todo eso usted se va a enterar cuando este jueves 23 23 de octubre 5 a 7 en la en the jones center um, and we are doing this in partnership okay. with um, with the arkansas out of school network Okay. Um, arkansas advocates for children and families one um, communities feed your brain alimenta tu cerebro um, we are also um, we're in partnership with um, with the Winthrop Rockefeller Foundation and the Arkansas Grade Level Reading Muy Campaign, bien. because all of this is going to help. It's going to take our whole community working mm -hmm. together to advance our children. And our most important uh, 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 people are going to be there, partners are. Our parents, nuestros yes. padres, yes. y nuestras escuelas, Springdale Schools, a no ser presente. Yes. We're be there making sure that this happens at the Jones Center el jueves 23, Thursday the 23rd. Lights on, aprender las luces en la mente de nuestros niños para que se le prenda el bombillo, señores. Y a nosotros mismos, yes. a decir, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Verdad que sí? Yes. Este jueves sí. nos vemos allí, señores. Sí, se puede. Un aplauso, por favor. Regresamos, ya me meto.